¿Todo aquí? Sí, aquí. Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra ya décima clase. Con lo que vamos avanzando, vamos a ubicarla por acá. ¿Están en el grupo ustedes de Telegram? Sí. ¿Ya vieron lo que es el documento? Para el laboratorio, siempre no entres ya con eso. Buenas tardes, Vivi Vázquez. Josué Otoniel. No es mi listo. Muy bien. Ahí vieron la colaboración de Vivi Vázquez o de Josué Otoniel. Si nos pueden hacer el favor de verificar el audio. Nuestra imagen, por favor, de todo lo que es el audio. ¿Está todo bien? Saludos, también Maynor, Sara, Marisol, Noa Rosibel, Cecilia Yara, Sonia y Domingo Bama, a partir por ahí. Nos dejo contarnos con nuestros sonidos, si se escucha ya correctamente, por favor. ¿Ya tienen acceso al laboratorio o todavía no? No, todavía no. ¿Hasta cuándo? El lunes. El lunes de la visita. Muy bien. Gracias, Maynor. No, muy bien, gracias a Noa Rosibel también. Entonces, haciendo la aclaración aquí a los compañeros, de lo que estábamos preguntando es de que ya puedan, el día lunes tenemos conocimiento que hay acceso a lo que es nuestro laboratorio y el grupo de Telegram, pues ya está lo que es nuestro. Gracias, Marisol Morazán. Ya se encuentra lo que es nuestro documento para trabajar, por favor. Con base a este documento, es que quiero que saquemos nuestra información, por favor, ¿verdad? Para a la hora de nuestro laboratorio, pues no tengamos ahí diferente información con lo que va a ser este laboratorio. Muy bien. Ahora sí. Saludos, Ingrid. Xiomara Godínez. Un gusto poder saludarla también. Alejandrina Herrera. Cecilia Ayala. Y Sara García. Muy bien. El día de hoy, pues, para las personas que tengan siempre, que tengan lentes a lo que es su programa de curso, y le hayan echado un ojo al tema del día de hoy, pues, es un tema bastante extenso lo que vamos a platicar, lo que vamos a tener en cuenta el día de hoy. Son varios temas. Vamos a tratar de, bueno, es bastante teórico hasta cierto punto, pero, como ustedes siempre saben, vamos a tratar la manera de ir explicando, ir ejemplificando, y, por favor, alguien que pueda apoyar ahí a Sara García, en relación porque combate ese documento en Telegram es que vamos a trabajar. Si alguien pudiera apoyar a la señorita para que pueda tener acceso al grupo de Telegram. Yo personalmente no tengo el enlace. Entonces que hagan favor ahí de saludos a Rosemary y Noemí. Perfecto, muy bien. Yo creo que ya está compartiendo nuestra diapositiva del día de hoy. Y pues ya lo que es la participación que vamos a ir teniendo. Muy bien, semana 10 como decimos ya. Una más, otro fin, y entramos directamente otra vez a lo que es nuestro segundo parcial, ya recta final, ahí sí que haya sido, pues, en este caso, la primera, por así decir, el contenido del primer parcial, bastante ilustrativo para todos ustedes que se vayan aprendiendo las distintas cosas que vamos viendo, y por consiguiente, pues, que ya vayamos viendo los repasos. Además de eso, ya tuvimos semana 7 y semana 8, si no estoy mal. Vamos a corroborar ahí lo que es nuestro Telegram. Pero vamos a corroborar los documentos que ya enviamos. Y semana 7.
Y la semana 7, la criminalística frente a la criminología. Semana 8, guías que se deben tomar en cuenta en toda investigación. La semana 9, posiblemente hoy, van a estar ya en lo que es en el grupo. Muy bien. Semana 10, preguntas de oro entre los varios temas, porque no iba a alcanzar acá todo lo que tiene que ver el día de hoy, específicamente las 7 preguntas de oro de la criminalística que un profesional debe tener en cuenta. ¿Cuáles serán estas 7 preguntas? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Dónde? Ahorita vamos a verlas. Muy bien. También hay por alguien que pueda apoyar a Flor Ivette Arriola. Si me hace el favor ahí de apoyar a las personas que aún no están en el grupo, porque como les digo yo, este enlace pues no lo tengo, y que puedan apoyar también lo que son los compañeros, por favor, para que todos puedan tener acceso a lo que es este documento. Muy bien, entonces, mencionábamos estas 7 preguntas de oro que se hace la criminalística. Empecemos, para no ir aquí de una vez de lleno. Estas son las 7 preguntas de oro de la criminalística que un profesional debe de tener en cuenta en toda investigación. Vamos a decirlo de la participación. Así, número 1, a continuación veremos la lista de preguntas de oro de la criminalística. ¿Qué? En una escena del crimen, vemos a quién lo hizo. En la pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo primero que se van a preguntar ustedes? ¿O qué lo asumimos que el investigador va a presentar? Va a preguntar de qué. ¿Qué pasó? ¿A qué hará referencia? Vamos a ver. Un poquito más general. Un poquito más. Veamos una persona muerta ahí. ¿Cómo pudo llegar a esa persona? O sea, en este caso, ¿qué fue lo que le pudo haber causado a esa persona? ¿Cómo podría morir una persona? Bueno, vamos a decir así. Usted mira a la persona muerta ahí. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que haya pasado ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que produjo esa muerte? No estoy diciendo específicamente algo, sino que encontramos la muerte. ¿Cómo se pudo llegar a la muerte de la persona? Pérdida de sangre. Ya sea... ¿Pero qué fue lo que motivó la muerte de esa persona? Sí, les voy a explicar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que sería un... Aparte de un asesinato, ¿cómo se puede llegar a la muerte de una persona? ¿Será que esta persona también pudo hacer un... Más cortito aquí mejor. Un suicidio. ¿Un asesinato? Bueno, en este caso lo vamos a partir acá porque podría ser también lo que es el homicidio. ¿Qué diferencia hay entre homicidio y asesinato? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Por qué son diferentes? Ahí vamos, Marco Antonio, ¿verdad? Ahí vamos. Aquí Marco Antonio toca un punto muy importante. Vamos a verlo por acá, que es la entrevista. Mucha atención con ese término que toca Marco Antonio Rullán, porque es de referencia a lo que es la entrevista. Pues tú eres un abogado por acceso de corte. ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay diferencia entre asesinato y homicidio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Traes tu código?
Veamos. ¿Qué diferencia podrían ustedes conceptualizar lo que es homicidio y asesinato? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que fue un asesinato? ¿Será que fue un suicidio por parte de la persona? ¿Qué creen ustedes que haya sido en este caso? Directamente lo que va a hacer la detención, ¿dónde están buscando? ¿123? Homicidio, dice, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Busquemos el asesinato. Artículo 132. Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio o en ocasión de inundaciones, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Entonces, la intención, el tono, es lo que en determinado momento va a hacer la diferencia. Y muy bien, entonces encontrábamos que ahí nos encontramos con una muerte, ¿verdad? En el escenario del crimen. Esta muerte puede darse, decíamos, un asesinato, un homicidio, ¿sí? Hasta un suicidio. ¿Vale? Pero esta muerte puede ser natural, accidental, hasta cierto punto también, ¿verdad? Es lo que tenemos que establecer acá. Provocada. Esta es la pregunta de que vámonos para acá y vamos a ir estableciendo directamente este aspecto. ¿Qué sucedió? ¿Esta muerte es accidental? ¿Es un homicidio? ¿Es un suicidio? ¿O si fue muerte natural de la persona? Así es, ¿verdad, Cecilia Ayala? El dolo. Él no había podido comprender, Cecilia, por eso no la leí, pero ahorita hacía el dolo. Saludos, Edgar Antonio, por ahí nos saluda, Mirna, Janet. El homicidio no, bueno, por ahí vamos. Perfecto. Estamos en esas preguntas básicas que se va a hacer el investigador. Específicamente, ¿qué sucedió? ¿De esa muerte fue accidental? En este caso, un homicidio, un suicidio o muerte natural. No sé si se enteraron ustedes aquí, Fernando, de que hubieron dos personas de, bueno, creo que eran de la tercera edad, eran dos personas que aparecieron muertas en su inmueble. No sé si vieron esa noticia. Entonces, ya habían tocado toda la investigación, ya llegaron el lugar y posiblemente fue por asfixia. Ya, pero pues, habría que ver qué fue lo que motivó eso, porque la asfixia, ¿cómo puede darse la asfixia? Estrangulamiento. Hasta cierto punto, ¿verdad? Dejaron de respirar. Muy bien, sigamos. ¿Qué otra pregunta? Ya que establecimos ahí, pongámosle, fue un homicidio, pongamos el ejemplo. ¿Qué tendríamos que determinar? Si fue un homicidio, ahí está la persona muerta.
¿Cuál sería la segunda pregunta que nos vendría a la mente si hay una persona muerta ahí y ha podido establecer, pongámosle que habían, en este caso, balazos o algún tipo de, algún orificio con arma blanca, pongámosle, una herida? Ya establecimos quién está muerto. ¿Qué fue lo que pasó, mejor dicho? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Quién fue el agresor? ¿Quién o quiénes fueron? Bueno, en este caso, ¿quién o quiénes? ¿Quién es la víctima? Específicamente, haciendo referencia a lo que es el occiso o la persona fallecida. ¿Y quién es el victimario? Los criminalistas han de determinar la identidad de todos los involucrados, sean estos pasivos o activos. ¿A quién corresponderá aquí, señorita, el activo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿A quién corresponde el activo? En este caso encontramos dos sujetos. Un sujeto activo, ya vimos que fue un homicidio. ¿Quién o quiénes? Porque puede ser que han sido varias, ¿verdad? Pero vamos a poner que solo son dos. ¿Quién estaba muerto ahí en este caso? ¿Y quién cometió el homicidio? ¿A quién corresponderá el activo? ¿Quién de lo que es quien asesinó o quien está muerto? ¿A quién le corresponde el activo? ¿Quién asesinó? Bueno, en este caso, podríamos poner al criminal y el sujeto pasivo, por consiguiente. Pasivo. ¿Por qué pasivo? La víctima. Muy bien. La víctima, ¿verdad? Sujeto activo y pasivo. Muy bien. ¿Quién o quiénes? Segunda pregunta de lo que es en este caso. Ya tenemos qué fue lo que pasó. ¿Quiénes fueron las personas involucradas en el asesinato o en el homicidio, pongámosle? ¿Cuál sería la tercera pregunta? ¿Por qué? Un poquito antes. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? Los investigadores han de llegar a conocer la manera en que se cometió el delito, si lo hubo. Esto no es a través de la valoración de datos. Huellas, rastros e indicios. Que en general terminará una secuencia de reconstrucción de los hechos. Bueno, será nuestra pregunta, ya tenemos qué, quiénes, cómo, cuál será el siguiente cuestionamiento que será el investigador. Un poquito antes, el tiempo, haciendo referencia al tiempo. ¿Cuándo? Esta es una de las preguntas de oro de la criminalística más importante. También se ha de determinar el momento en que ocurrieron los hechos para establecer una conexión lógica entre los presuntos culpables y la declaración de los testigos. Mucha atención con este aspecto acá. Declaración de los testigos. Vamos a ver ahí. El investigador, hasta cierto punto, tiene que tener ciertas técnicas para poder, vamos a por acá, la fiesta activa el agresor, pasivo la víctima. ¿Qué es verdad, Doris Juárez? Muy bien. Cecilia Ayala, muy bien. Ahí está. Si ustedes fueran investigadores, y en este caso, lo que es el investigador del Ministerio Público, ¿qué tan importante sería esta declaración de los testigos? O en este caso, hasta cierto punto, si no estuviera muerta la persona. Vea, lo vamos a poner. En el caso del testigo, usted tiene obligación de llegar a declarar sí o no. Fundamente su respuesta. ¿Ubiquemos código penal?
ubiquemos en relación al testigo. ¿Será que el testigo el investigador criminal debe crear un ambiente de confianza para estos testigos? Recordemos que la declaración de estos va a servir, en este caso, de colaboración para lo que va a ser la investigación del crimen. Debe de crear un ambiente hasta cierto punto de confianza para el testigo y además establecer que al momento que se va a tomar la declaración de estos, no estén juntos antes de dar su declaración. Es importante la colaboración de estos testigos para poder enfatizar en lo que es la investigación del, bueno, en este caso, de lo que se está, el delito. Usted contento, lo van a investigar para la próxima clase. En este caso, sí es deber, es obligación del testigo presentarse a declarar. Muy bien, entonces, esta es una de las dificultades que debe tener en cuenta el investigador, no tener a los, en este caso, los testigos que se puedan comunicar previamente en su declaración. ¿Por qué creen ustedes que no será conveniente que ellos se encuentren en una misma sala y se puedan comunicar entre sí? Puede haber intimidación. ¿Cómo? Intimidación. ¿Entre los mismos testigos? Te pueden poner de acuerdo a la hora de decir las cosas. Es por eso que no es conveniente, pero de hecho no se tiene que hacer. Muy bien. Cuatro. ¿Qué otra pregunta nos hacemos específicamente? Haciendo referencia al lugar. ¿Cuál sería la otra? El otro cuestionamiento que se hará al investigador en referencia al lugar. ¿Dónde? Esta pregunta obviamente se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos. Díganme, en tal escenario se suelen obtener pruebas, materiales, muestras, etcétera, que serán llevados a estudio, ¿verdad? A través de lo que es los laboratorios de gabinete. Dejamos en este caso específicamente de gabinete. ¿Qué ley les dije que buscaran? ¿Qué ley les dije? Código Penal. No, perdón. Bueno, hay un artículo ahí, vamos a buscar esto, pero gracias al aporte de Sergio Danilo Mayen. Ahí estamos. ¿Mejor de la lectura? ¿215? ¿De qué significa? Está todo extraño. No se latina ahí. 5, 6, 8. Artículo 215, citación. La citación de los testigos se efectuará de conformidad con las reglas de este código. En los casos de urgencia podrán ser citados verbalmente o por teléfono. El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar
Ahí está. Muy bien. Y cuenta ese artículo. Pero entonces, ¿sabes dónde? Esta pregunta obviamente se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos. Si investigan en tal escenario, se suele obtener pruebas, materiales, muestras, etcétera, que serán llevados a estudio. Con esta pregunta también se busca saber si el lugar de los hechos coincide con el lugar de los hallazgos. Recordemos que a veces, pues no necesariamente en el lugar de los hechos va a ser donde se llevó a cabo el delito, sino que pudieron llevarlo de este lugar que se haya cometido en lugar distinto. Muy bien, ¿qué otras preguntitas? Vemos algo. Lo que se hizo ahí, ya sabemos qué pasó, quiénes fueron, cómo, dónde. En este caso, deberíamos establecer qué fue lo que llevó, en este caso, lo que lo llevó a la muerte. ¿Con qué? Entre las preguntas de la criminalística está, es la que se refiere, esta, perdón, sería esta. Es la que se refiere a los posibles instrumentos físicos con los que se cometió el crimen. Por ejemplo, en caso de violencia física, ¿con qué se refiere al objeto utilizado para lesionar? Un palo, una piedra, un cuchillo, un machete. Teníamos una cuestión por ahí. Perfecto. Ya tenemos, en este caso, ¿con qué? ¿Cuál sería esa última pregunta? ¿Por qué? Ahí está. Aquí, en este caso, lo que habíamos mencionado, ¿con qué? El objeto con que se acabó la lesión o el asesinato de determinado momento, en esos casos se investigan también las posiciones de la víctima y de su atacante. Esta pregunta busca encontrar el motivo o móvil del delito sobre la base de los elementos de análisis, por lo que se considera una de las preguntas de oro de la criminalística más cruciales. Ataque directo, crimen pasional, asalto, ajuste de cuentas, ataque directo habíamos mencionado también. Muy bien. ¿Estamos claros? Bastante comprensible el tema, es de verdad, las 7 reglas de oro. Guiarnos con este otro documentito. ¿Cómo se aplican estas preguntas en un caso? Para responder a estas preguntas de la criminalística, los criminalistas se basan en el conocimiento de... anatomía, física, química, balística, medicina forense y biología. Lo que les hace unos profesionistas o profesionales, en este caso, con amplia preparación en estas áreas. De hecho, tu ejercicio profesional suele ser junto a abogados, agentes policiales, médicos y psicólogos como parte de un equipo interdisciplinar.
Además, el trabajo concreto de un criminalista es involucrarse en la escena del crimen, incluyendo el cuerpo de la víctima después de su deceso, para tomar aquellas pruebas que considere relevantes. Veamos aquí, armas del investigador. ¿Cuáles son las armas? Ya te lo habíamos visto. Desde un aspecto personal, ¿cuáles son las armas con las que cuenta? No me refiero al equipo, no me refiero a la maquinaria, no me refiero a eso. ¿Qué tipo de armas tiene personalmente el investigador para poder llevar a cabo una investigación eficiente? Conocimiento. ¿Qué más, señorita? Observación un poquito más personal. Preparación. ¿Qué más? Experiencia. Cuestiones más personales, en este caso como investigador, como principios, no directamente principios o valores, sino cuestiones del investigador, con esos aspectos bastante personales. ¿Qué podríamos tener que rogarnos del investigador? Empatía. Empatía, ¿será que podría ser suspicaz? Sí. Nada más con lo que va a contar el investigador al momento de llevar a cabo su investigación. El investigador criminal es un profesional que aplica las técnicas para el manejo adecuado del lugar donde se ha cometido un hecho punible, lo que conocemos como delito. Acoge los conocimientos del criminalista que conoce los métodos técnicos científicos. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante en lo que son estas pruebas técnicas científicas para el procesamiento acertado de los elementos materiales de la prueba. Sabe de las implicaciones que tiene la presentación oportuna y eficaz de los medios de prueba a los funcionarios competentes en la toma de decisiones judiciales. Aplica los diferentes procesos investigativos acordes con el tipo penal presentando, establece, en este caso, el tipo penal presentado. Establece el discernimiento sobre la naturaleza humana según el perfil delincuencial y, en fin, respeta la dignidad y derechos fundamentales que tiene un criminal, por más peligroso que este sea. Por acá. Muy bien. Y tenemos acá armas del investigador. Suspicacia. ¿Qué nos quiere decir esto? Sospecha de cualquier factor. Y nada debe dar por sentado o por hecho. Tal ventaja le permite descubrir pruebas que en la pared son íntegramente ajenas del caso. Curiosidad. Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán de enterarse de lo que aparentemente no le concierne, pero es parte de la investigación. Observación. Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas. Atañe a la relación de datos, los cuales se obtienen cuando se reconocen o se observan en hechos o sucesos. El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación. Memoria. De muchas características personales de un especialista en la investigación criminal, la capacidad para retener datos de suma importancia. Imparcial o prejuicio. Es deber de los miembros de los funcionarios de los organismos de policía judicial y demás funcionarios encargados de filtrar noticias, defender la ley y no su punto de vista personal. Por eso, impuesto que debe de considerar todas las cosas imparcialmente, no debe formar juicios sin tener bases o motivos sólidos o contar con suficientes conocimientos.
Vamos a atención a cada una de estas porque se pueden ir preguntando estas características en lo que va a ser nuestro examen. Paciencia. La paciencia en el trabajo de la investigación criminal denota un guante sereno o dominio de sí mismo. Perseverancia al vencer obstáculos y dilaciones. En este caso, retrasos, ¿verdad? En lo que es las dilaciones. Interés para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo. Debe interesarse en él y hacerlo con gusto y además aplicar todos sus esfuerzos a dicha labor. Dinamismo. El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el mejor partido de su tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos resultados. Mística es identificarte, gustar en lo que haces, vivir tu trabajo, sentirlo como propio, pertinente e importante dentro del contexto investigativo que le corresponde asumir, logrando en todo momento el crecimiento y desarrollo personal. ¿Creen ustedes que este aspecto de la mística identifica a los investigadores aquí en Guatemala? ¿Sí o no y por qué? ¿Será que aquí se hace porque se tiene que hacer? ¿Será que los investigadores realmente están identificados con el obrar de la investigación? ¿Será que realmente se inmiscuyen no desde un aspecto personal, sino que realmente cumplen con estas armas del investigador? ¿Creen ustedes que deben cumplir o no? ¿Por qué? Por trabajo, ¿verdad? Por lo que se devenga, por usar en un determinado salario hasta cierto punto. Bueno, no en todos los casos, obviamente, ¿verdad? Realmente encontramos de que estas armas, o mejor dicho, esta investigación a mi criterio, en muchos casos ha sido eficiente, podríamos decirlo. Pero a la par, lleva arraigadas ciertas circunstancias de contaminación de escenas, de influencias, lo que platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Que no se puede llegar a una investigación bastante concreta derivado de los obstáculos que se ponen hasta de las mismas, como digo, influencias, me refiero a las personas que han cometido el delito. No crean que la ley va a ser igual para todos. Hemos conocido de que en algunos casos, pues, los influyentes se les aplica diferente a la ley. Muy bien. Ética. Este valor es uno de los principios que debe poseer un buen investigador criminal, puesto que sus conceptos, hipótesis y conclusiones repercuten en forma directa sobre una decisión tomada por la autoridad competente, la cual, como es lógico, confía en este profesional. ¿Será que se cumplirá la ética entre ellos? Muchas veces no. Bueno, podríamos decir la mayoría, tal vez, de las veces, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, que también no solo directamente tal vez de ellos, sino de que, como digo, hay muchas circunstancias que también ponen entre la espada y la pared investigadora, ¿verdad? No todo es mal en este caso. Específicamente lo que notaba en nuestro programa de curso el día de hoy, estas cualidades del investigador criminal, específicamente lo que era la paciencia y la persistencia. Cualidades del investigador criminal, cuando hablamos de las cualidades del investigador, se refiere a las de la naturaleza humana. Por eso les decía, cuando estaban haciendo el examen, que tiene una capacidad, estudio, tecnicismos, capacitación, teníamos toda la razón así. En este caso, estas cualidades hacen referencia un poquito más a la naturaleza humana, más específica, de carácter, si lo queremos ver así, de servicio en la sociedad, ganándose una función profesional en la sociedad. Bueno, yo he tenido el gusto de conocer y las relaciones y lo que son los casos de conocer a bastantes investigadores que sí, de lleno, pues se llenan, pero en este caso, llevan a cabo su trabajo de la forma más leal, honesta y responsable. ¿Verdad? Como les digo, siempre van a haber excepciones, pero nosotros nos tenemos que dejar llevar por lo bueno. Siempre no crean de que esta investigación en un país como lo que es Guatemala no se prestan hasta cierto punto circunstancias que puedan
o ayudar o cooperar con el investigador. La pasada les había comentado de un caso, ¿verdad? De que no era aquí, Quetzaltenango, de que tenían que ir a allanar un lugar y las mismas personas le dijeron, muy bien, ¿quiere investigar? Investigue de este lado, miren, de aquí para allá. Aquí, ni se vaya a acercar. Entonces yo creo que sí, por las buenas, ¿verdad? Creo que también uno hace caso, ¿verdad? Imagínense todos esos obstáculos que en determinado momento representa para ellos llevar a cabo esta investigación. No es del todo tan fácil, si lo queremos ver de esa forma, no es tan fuera de peligro. Específicamente, yo creo que muchos de nosotros conocemos los riesgos que conlleva ese tipo de actividades. Muy bien. Otro de nuestros temas para el día de hoy. El investigador criminal debe utilizar la prueba técnico-científica. ¿Qué es para ustedes una prueba técnico-científica? Lo que nos venga, yo sé que nos platicamos, una lluvia de ideas, aportes. ¿Qué significará técnico-científica? Si vamos a abarcar específicamente aquí lo que es científico, ¿a qué se referirá eso? ¿A qué se referirá los científicos? ¿Dónde lo pudiéramos aplicar? ¿A qué se referirá o cómo nos puede aportar en el caso del investigador? ¿Cómo le puede aportar el aspecto científico? Vamos a ver por acá. ¿A qué se referirá? Que tiene una investigación previa. Investigación previa. Vamos a ver. ¿Cuál sería ese aspecto? Pongámosle en lo que refiere a la investigación prueba. Técnico-científica. Específicamente lo científico. ¿Cómo entra en la investigación criminal el aspecto científico? A la hora de, pues, estar con algún tipo de prueba. O mejor dicho, ¿qué indicios en determinado momento tiene que usted aplicar lo científico, el estudio científico de la ciencia? A lo que va a ser la investigación, pongámosle una prueba. ¿Lo científico dónde lo podríamos aplicar? Ahí estaría la pregunta esa. Laboratorio. ¿Y cuál sería el caso específico? ¿Y qué necesitaríamos probar o descubrir a través de un laboratorio? ¿De cómo murió la persona? ¿Con un examen médico? ¿La sangre? ¿Será que la sangre tendría que ir a un laboratorio científico en este caso para comprobar el ADN? ¿Qué es una investigación técnico-científica? La técnica de investigación científica es un procedimiento típico validado por la práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente, a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas. Quiero, por favor, ponerle mucha atención a este aspecto. Está un pequeño mensaje, pero está raro ahí, vamos a ver qué mensaje que pues, ya no dejó pasar los otros mensajes, porque no creo que no era de nuestro
No era en nuestro, no estaba como que hablando aquí. Muy bien. ¿Qué es la prueba científica de criminales? Es la disciplina que, aplicando conocimiento, método y técnica a sujeto de estudio, que son las evidencias físicas, descubre y verifica el hecho presuntamente punible al autor o autores para aportar la prueba al organismo judicial. Muy bien. Laboratorio biológico. Ahora sí, vamos a poder entregar un poquito en materia. Es el laboratorio donde se trabaja con material biológico, desde el nivel celular hasta el nivel de órganos y sistemas. Analizándolos experimentalmente, se pretende distinguir con ayuda de cierto material la estructura de los seres vivos, identificar los compuestos que la conforman. ¿Existirá algún laboratorio biológico aquí en Guatemala? ¿Alguien tiene conocimiento también aquí nuestros compañeros de este caso virtual? ¿Existirá algún laboratorio biológico aquí en Guatemala? ¿En Inacif tal vez? Para, ¿verdad? Específicamente vamos a con Rita, justo lo que yo ahorita vamos a tener en brazos. Vamos a ver por lo que estoy pensando. Muy bien. Pruebas técnico-científicas. Ahorita vamos a ver cuál es el que se encuentra aquí en Guatemala. La función final de las diversas disciplinas que integran la criminalística se convierte en los cimientos de la función acusatoria a cargo de los fiscales y posteriormente las decisiones para que adoptan los servidores judiciales. Para que esta finalidad se lleve a cabo con mejor éxito, sea viable y sostenible, es importante o necesario contar con recursos, insumos, mantenimiento y reposición de equipos, capacitación, almacenes de evidencias, así como la eficiencia en la cadena de custodia. Importante tema también de acá, por favor, les quería hacer ver. En lo que va a hacer esta cadena de custodia, el laboratorio que dejamos, créanme que les va a ayudar mucho, va a ser bastante aporte. Siempre hemos platicado esa situación de que a muchos de nosotros tenemos, ¿ustedes tienen algún tipo de afición en lo que es lo penal o en qué áreas tienen un poquito más de afición? ¿Usted, señorita? ¿O puede ser alguna otra? Tal vez yo le estoy preguntando, usted no entiende qué es esa. ¿Por qué lo penal hasta cierto punto? Es muy interesante. Las investigaciones. Investigaciones que estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Usted, señorita? Más práctico, ¿verdad? Vamos a ver por dónde iba en este caso lo práctico. Recordemos que en lo que es el debate, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué principio prevalece en lo que es el debate? La oralidad, ¿verdad? Que en este caso, pues, ¿qué quiere decir esto? De que, así como lo estamos manifestando ahorita, se va, es más la palabra, es más lo hablado, y hasta cierto punto no queda de que todo va a ser así, como tenemos que tener nuestros fundamentos, tenemos que tener nuestros argumentos, pero ya en la práctica, no crean ustedes que todo es lo penal, todo el tecnicismo, si lo queremos ver así, sino que a veces te van a hablar, te van a discutir cosas con las palabras más comunes, ¿verdad? En este caso, ¿por qué le hago referencia a lo que es lo penal? Porque va a ser
importante que realicemos este laboratorio. En esta etapa en la que nos encontramos, ya no es nada más por realizar el laboratorio, así como que lo que va a haber, o sea, hacer el trabajo, contestar. Ahí lo vamos a dar, Mario, ahorita vamos a ver cuáles son los que existen. Ya no es nada más de hacer el laboratorio o de contestarlo, por consiguiente, sino créanme que este documento que se les envió está bastante práctico, nos va a enseñar, nos va a dar definiciones de bastantes aspectos, como lo de la prueba, lo que es la cadena de custodia, entre otras. Vamos a tener varios esquemas que van a aparecer en este laboratorio, bueno, en el documento, mejor dicho, varios esquemas donde vamos a poder identificar quiénes son las personas dentro del Ministerio Público que interfieren en la investigación, desde el fiscal, desde la primera fiscal, de lo que son los investigadores, los peritos, fotógrafos, técnicos, y pues está bastante claro, está bastante documentado, ilustrado, ilustrativo, mejor dicho, este documento, donde pues los invito a que desde ya empiecen a leer. Es un poquito extenso, eso sí, pero vamos a poder tener varios aspectos. Y es importante porque, pues lo que va a hacer, lo que va a referir este segundo parcial, vamos a tener en cuenta no solo que este documento va a servir para elaborar el laboratorio, pero también este laboratorio, mejor dicho, el contenido de este laboratorio también lo vamos a tomar en cuenta para lo que es el segundo parcial. Por favor, entonces, tomar en cuenta esta situación, de que también se va. Entonces, los invito a que lo lean, más que todo para que, si tienen la afición de lo que es el proceso penal, si tienen la afición de lo que es la investigación criminal, este documento les va a servir de mucha ayuda en referencia a todo este proceso. Créanme que hay bastantes circunstancias donde quién lleva a cabo, en este caso, quién es la autoridad que le compete la investigación. En el caso de una inspección ocular, reconocimiento, lo que son fotografías de la escena del crimen, ¿quién es el, en este caso, no el oficial, sino la persona encargada de realizar este tipo de fotografía? Está bastante completo, espero que puedan verlo, lo realicen, pero más allá puedan tener, sacar el jugo a este documento. Así es, ¿verdad? Alejandrina, muy bien, sigamos. Un laboratorio biológico, como mencionaron acá, el compañero nos estaba haciendo referencia. Regresemos un ratito porque aquí hacía referencia en este documento. Laboratorios biológicos en Guatemala. Laboratorio de toxicología forense, encargada de realizar análisis sobre fluidos tomados de personas vivas o cadáveres, con el fin de determinar presencia de sustancias que pudieran causar daños o la muerte. Normalmente la búsqueda de las sustancias enfoca drogas de abuso y alcohol. Obviamente, aquí estoy haciendo únicamente referencia a estos laboratorios, pero existen más laboratorios en otras áreas, existen, pero en este caso hago referencia a fiel verdad, Carlos, el día solo es utilización de estos métodos científicos, y específicamente porque nos van a demostrar cuáles fueron, no sé si ustedes se han dado cuenta que también se han dado cuestiones de muerte por envenenamiento. Hay personas que se han tomado unas pastillas específicamente, no son muy agrícolas, y pues este tipo de estudios de los laboratorios nos va a llevar a cabo a demostrar el tipo de pruebas. Imagínense una persona que haya sido envenenada. Ahora sí, regresemos acá. No. Ya me perdí aquí. En Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, por sus siglas, es una institución. Es una institución auxiliar del sistema de justicia. Por consiguiente, no forma parte del Ministerio Público, sino el sistema de justicia, encargada de brindar los servicios de peritajes técnicos y científicos que auxilian en el proceso de investigación que se instaurará, para la averiguación de la verdad en la comisión de los delitos. Por favor, tomar en cuenta esa definición porque
Esta de seguro no sé si han tomado aquí, porque esta sí es del de Word. Este es el documento de Word, por favor, para que tengamos ahí. Eso no lo vamos a tener a la mano. Este INACIF brinda varios servicios en diferentes áreas, siendo una de ellas los laboratorios de criminalística. Existen varios laboratorios de criminalística dependiendo del tipo de estudio, examen o práctica que se requiera. Simplemente ADN, que es lo que más se utiliza hasta cierto punto aquí en Guatemala. Biología forense, para Ayón, un autor, es la aplicación de conocimientos de las ciencias biológicas en investigaciones legales y la criminalística mediante el estudio sistemático de las huellas o indicios biológicos dejados por el autor o víctima en la escena del crimen, con la finalidad de determinar la relación de estos con el hecho delictivo y apoyar técnica y científicamente a la investigación criminal. Estoy sacando estos términos para que tengamos un poquito de idea de lo que es la biología, en este caso los aspectos científicos técnicos de estos laboratorios. Muy bien. Biología forense. Según Sanabria la define como, la biología forense es una de las líneas auxiliares de la criminalística, en la cual mediante el análisis de las evidencias biológicas recolectadas en el cuerpo o en el lugar de los hechos, se puede identificar por medio de cotejos la presencia de residuos biológicos. Ya eso es lo que queríamos llegar. Para que podamos comprender qué tipo de estudios, semen, sangre y cabello, con los cuales se pueda realizar una identificación de posibles conductas punibles. El estudio científico de los indicios biológicos tiene por objetivo lograr la certeza para ser aplicable dentro de un proceso penal. Ahora sí, un poquito ya más acordes, ya más adentrados a lo que es este tema y la importancia que se refiere a esta prueba científica. Bueno, hay laboratorios específicos para llevar a cabo estos exámenes y que van a servir como prueba para lo que es el proceso penal. Recordemos, habíamos establecido lo que era pues, el indicio que en determinado momento se encuentra en la escena del crimen para posteriormente ser presentada como evidencia dentro del proceso penal. Los laboratorios biológicos forenses, el laboratorio biológico forense se fundamenta en los procesos de protección, búsqueda, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetaje, traslado y preservación para el análisis mediante procedimientos metodológicos efectivos de la inmunología, y bioquímica, de fluidos y material de origen biológico, tales como sangre, metionanos, semen, saliva, sudor, orina, heces fecales, pulpejos, titulares, periodactilares, apéndices, córneos, por cuanto se requiere manejar minuciosamente todos los indicios de interés criminalista. Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no existe un laboratorio específicamente con nombre de laboratorio biológico, pero sí existen varios laboratorios que se encargan del área de biología forense. Para eso, según nuestro programa de curso, tenemos lo que es el laboratorio físico-químico, laboratorio de físico-química y análisis. Los peritos, de acuerdo a los indicios recibidos, están en la capacidad de dictaminar los siguientes servicios que ofrece. En este caso, pues no pudimos poner todos, ¿verdad? Porque son varios, pero entre los servicios son un montón, pero en este caso lo que específicamente nosotros tratamos, análisis comparativo entre fragmentos de pintura automotriz
recolectados o colectados posterior a un hecho y muestras de pintura tomadas de un vehículo sospechoso. Análisis instrumental por microscopía electrónica de barrido para la determinación de residuos de fulminante en manos mediante la ubicación de partículas de elementos químicos representativos, plomo, antimonio y bario. En muestras tomadas en manos de personas sospechosas de haber disparado o manipulado un arma de fuego. Importantísimo este tema, ¿verdad? Análisis para determinar la presencia de combustibles en prendas o objetos para establecer si estas sustancias pudieron ser utilizadas como acelerantes en incendios. Les comento que son tres de las varias que existen. Son un sinfín de laboratorios y estudios, pero nosotros nada más las nos van a las que se pueden aplicar en lo que es nuestro estudio. ¿Y nos vamos nota F? O sea, déjame ir para aquí. Porque esto, como decíamos, esto no lo tenemos. Muy bien. Yo creo que unos temitas que teníamos que abarcar el día de hoy, específicamente, pues, la importancia de lo que es. Vamos a hacer un listado ahorita ahí en lo que refiere a este tema que vamos a ver. Podemos ir participando específicamente acá. En el proceso penal son esenciales los análisis toxicológicos en los casos de agresiones sexuales, intoxicaciones, consumo de drogas, muerte por envenenamientos, entre otras. Un ejemplo de la importancia de este laboratorio es en el delito de homicidio culposo en un accidente de tránsito. Desafortunadamente, no sabes si se enteraron de que tuvimos uno esta semana, por ahí, pues se puede manifestar en este caso un laboratorio en el caso de homicidio culposo en un accidente de tránsito por medio del análisis que se practica. En este caso, se detecta si la persona consumió algún tipo de alcohol o de droga. Porque si existe, en este caso, lo que es, imagínense que iba alcoholizado, iba drogado al momento de cometer el delito, pues a través de estos laboratorios que vamos a poder complementar. Importancia de los laboratorios biológicos y análisis bioquímicos en el derecho procesal penal. Los laboratorios biológicos y análisis bioquímicos son fundamentales en el proceso penal porque lo auxilian en determinados casos, como cuando se cometen delitos contra la vida e integridad, contra la libertad, contra la agresión o seguridad sexual, entre otros. Los peritos forenses serán los encargados de realizar un informe por medio de un dictamen, el cual es un medio de prueba permitido por nuestra legislación. ¿Quiénes normalmente emiten esos dictámenes? Los peritos. Los peritos, ¿verdad? ¿Quiénes han tenido a la vista algún tipo de informe de estos? ¿Ustedes? ¿No han tenido? Bueno, en este caso, pues es el informe que va a realizar la persona y que después tiene que ir a replicar al debate, en este caso, que pues, debe de decir que sí fue con su puño, en este caso, sí realizó, base a sus estudios, este tipo de dictámenes que aquí en Guatemala, pues, es el INACIF específicamente quien realiza estos estudios y que son medios de prueba en nuestra legislación guatemalteca. Laboratorios de físicoquímica, definición de físicoquímica, yo sé que son términos que como abogados, si ustedes están entrando para la abogacía, no están tan. No estamos tan familiarizados, podríamos decir en los aspectos, pero ¿qué es la fisicoquímica? Pues es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los fenómenos físicos y químicos, también llamada química física. Es una subdisciplina de la química que estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. Pero realmente no son temas que estén muy ligados a lo que va a ser nuestro estudio, pero es importante que nosotros pues los tengamos en cuenta. Uy, perdón. Se está compartiendo eso. Gracias ahí por. Gracias, Loren y Dania. Y Manny y Enrique. Vamos a ver qué pasó aquí. No se compartió nuestra diapositiva.
Sí, tuvimos un problemita. Permítanme. Tuvimos un problemita ahí con la red. Gracias, Manny y Loren y Dania. Tuvimos un problemita ahí con la red. Permítanme un ratito, por favor. Muy bien, y ahora, Loren y Dania, por favor, y Manny, Enrique, si me hace el favor de... Loren y Manny, no sé si me hacen favor de verificar ahora que me está compartiendo, que había habido un problema ahí de red, no fue problema mío, fue un problema de red, creo que como que hubo una pausa por ahí. Ahora, si más de favor, Loren y Manny, para ver dónde nos habíamos quedado, creo que esta no la habíamos visto con ustedes. No sé si esta era la que no me... No sé dónde nos habíamos quedado. Gracias, Sergio, Danilo y Manny Enríquez. Ahora sí, no sé si nos habíamos quedado en esta diapositiva. Gracias, Noah Rocibel. Gracias, Loren. No decía, yo creo que aquí era donde nos habíamos quedado, no sé dónde se quedaron. Bueno, voy a poner esta de aquí, creo que esta ya. Esta creo que ya. No sé si en esta fue la que nos habíamos quedado. Para que tomen nota, por favor. Disculpen, ahí es lo que se había ido la. Habíamos tomado nota de esta diapositiva. Si me hace el favor, en el proceso penal son esenciales los análisis toxicológicos en los casos de agresiones sexuales. Intoxicaciones, consumo de drogas, muerte por envenenamiento, entre otras. Específicamente para determinar los homicidios culposos en casos de accidentes de tránsito. La anterior, creo que era. Ah, esta creo que sí. Esta creo que sí. Ah, bueno. Bueno, yo creo que aquí era, ahí estamos. Muy bien, gracias ahí por el apoyo, por el aporte. Creo que se quedaron un poquito atrasados ellos con lo que era la diapositiva, pero un bajón de internet que tuvimos ahí, que ahí no tenemos que tocar nada nosotros. Muy bien. Ah, desde aquí. Aquí fue. Aquí está. Ahora sí, ahí creo que estamos. Disculpen ahí el atraso, pero fíjense que estudia las relaciones recíprocas entre los fenómenos físicos y químicos. También llamada química física, es una subdisciplina de la química que estudia la materia empleando conceptos físico-químicos. Ahora sí. Muy bien, vamos avanzando. Habíamos tocado, y estas armas específicamente, nuestro programa de curso nos hace referencia a la paciencia y persistencia del investigador. Los crímenes no se establecen con investigaciones de un día, sino que se debe tener paciencia, ser perseverante y suspicaz. Únicamente, por eso habíamos tocado el tema de las armas de lo que es el investigador. Específicamente nuestro programa de curso nos pide estas, paciencia y persistencia del investigador. Sabemos que en un día a veces se requieren 2, 3, 4, 5 días para poder investigar, llevar a cabo esa investigación, no solo eso, sino que también en días distintos. Han habido lugares donde lo cierran para proseguir con fechas posteriores a la realización de esa investigación. Ahí estamos, gracias Loren y Sergio, ahí estamos, muy bien.
utilización de material inorgánico como riqueza de información. Y así, literal, literal, como tu programa no lo tiene, ¿verdad, acá? Pero así como lo pide el programa de curso que tenemos, nos hacía referencia a este aspecto. ¿Será que la basura en determinado momento puede ser fuente de información? ¿Qué creen ustedes y por qué? Un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que la basura en determinado, pongámosle, en un laboratorio cerrado? Perdón, en una escena cerrada. ¿Por qué creen que la basura puede ser objeto, en este caso, puede brindar bastante información a la investigación? Puede ser que contenga fluidos. ¿Qué más? Las situaciones de actividades de la persona. Exactamente, la manico. Se deben buscar los elementos materiales de convicción. Ahí está en la basura. Debido a que el delincuente nunca espera que se revise. Y en ella pueden encontrar diversos documentos, números telefónicos, nombres, facturas y recibos de utilidad para la investigación. Imagínense que el delito por el cual se le esté indicando sea de extorsión. Y son aspectos de que, pongámosle, si de primeras a primeras nosotros, pues no conceptualizamos la basura como un medio de prueba, no podríamos establecer algún indicio hasta cierto punto que nos pueda generar información. Por eso practicábamos la vez pasada, evidencia, divino tesoro de lo que es este aspecto de la basura. Aunque no lo parezca, pero muy importante que también se tenga en pleno este aspecto, lo que es la basura. Muy bien, llegamos al tema ya para ir finalizando. La importancia de la colaboración en este caso, de la gravedad. Estamos hablando de un, en este caso, de un delito, obviamente, que no haya sido de muerte. Pero convencer al agraviado de la importancia de tu colaboración. Cuando existe un agraviado del delito, tiene que dar por un tratamiento profesional, haciéndole saber la importancia de que el delito sea esclarecido, así como la valiosa que puede llegar a resultar su colaboración. Además, no se debe dejar pasar el tiempo para llevar a cabo una entrevista, ya que después de cualquier motivo pueda que no quiera aceptar su colaboración. Vamos a ver. Tengamos tres aspectos. Tres aspectos del por qué, señorita, por qué un testigo, o en este caso el agraviado, vamos a poner el agraviado. ¿Por qué cree usted que en Guatemala, qué es lo que influye para que esta persona no dé su declaración? ¿O se limite a dar su colaboración con la investigación? Por la identificación. Compañero, ¿por qué cree usted que en determinado momento las personas agraviadas hasta cierto punto no les gusta prestar su declaración? Porque se sienten intimidadas. ¿A qué? ¿Intimidada a qué? ¿Por el agravante? ¿Por cuál? ¿Por quién? Entonces, dime, ¿a qué damos para equivocarnos? ¿Por qué había dicho el agravante? Sí. No nos recordemos, pero agravantes y atenuantes. Muy aparte, en este caso, de la persona quien está cometiendo la agresión, ¿verdad? Del delincuente o, en este caso, obviamente, pues son aspectos que en determinado momento se le presentan al, en contra del investigador criminal porque las personas tienen miedo de declarar, tienen miedo de identificar, como decía la señorita acá, tienen miedo de determinar una represalia, de amenazas, de algún daño que se pueda ocasionar por la colaboración. ¿Pero ustedes creen de que esta colaboración de esta persona es importante en la investigación o no? Sí. Obviamente, ¿verdad? Que es lo más importante, de lo más importante que se tiene para que esta persona gastos de participación por miedo a represalias, muy bien, amenazas. Carlos Minor, así es, ¿verdad? Este miedo a represalias.
No, por eso convencer al agraviado de la importancia de su colaboración, que es lo que pasa en muchos casos, de que se presentan las denuncias y son de acción pública dependiente de instancia particular, y se requiere que el agraviado vaya gestionando, vaya impulsando la persecución, la investigación, pero por medio de represalias lo dejan ahí. Y es por eso que el Ministerio Público no es de que sea una mala investigación, no que sean ineficaces, no, sino que hasta cierto punto no cuentan con estos aspectos tan importantes para poder conllevar la misma investigación. Investigación a la víctima. En pleno conocimiento de todos los datos de la víctima, puede orientarnos sobre el motivo del delito y de la identidad de los hechores o autores. Tiene que indagar sobre su forma de vida, sales, enemigos, trabajo, recursos disponibles y la manera en que los adquirió. Si había sido objeto de otro hecho delictivo anteriormente, si había recibido amenazas o si se había producido algún cambio. Realización de entrevistas. Se tiene que investigar de forma inmediata los testigos, haciéndoles comprender. Aquí, por poner la que teníamos por ahí. Dice: se tiene que investigar de forma inmediata a los testigos, haciéndoles comprender que es un deber legal. La declaración de lo que les consta de derecho. Pero vamos a dejar que me investiguen el fundamento de lo que es el deber legal del testigo y que no se le puede obligar. La próxima clase, y una vez vengo, diga qué artículo era eso, y por favor que me haga favor de ver eso. Se deben de entrevistar por separado acá, sí, y evitar que los mismos se comuniquen entre sí antes de ser entrevistados. Me imagino si entre ellos se ponen de acuerdo para dañar a una persona, vos decís que tuviste en tal lado y voy a decir que esto aquí estoy. Y obviamente, tanto el juez como el Ministerio Público y el mismo abogado tienen que estar muy presentes en esas declaraciones, porque ahí, cuando hay algún tipo de, hasta cierto punto, algo que no se considere o haya una contradicción entre ellos, lo va a atacar, ya sea la defensa o el Ministerio Público. Específicamente la defensa, ¿verdad? Porque es la que... ¿Los testigos de la carga de la prueba a quién le pertenece? ¿La carga de la prueba a quién le pertenece? ¿Qué quiere decir eso de la carga de la prueba? El Ministerio Público tiene que presentar todas las pruebas. Para, en este caso, para demostrarle, ¿no? Va a venir el... muy bien. Además, se le tiene que preguntar a cada testigo si tiene conocimiento de los otros para obtener la adecuada información, si se conocen entre ellos. La entrevista preliminar a la declaración del testigo le permitirá la clara identificación si en verdad se trata de un testigo que sea valioso, que realmente pueda aportar información valiosa a las, al esclarecimiento del hecho delictivo, ¿verdad? También va, hay que demostrar en este caso que sea un testigo que realmente haya presenciado o se haya dado cuenta, o por el contrario, si se trata de informantes dudosos o sospechosos, o definitivamente personas que buscan serlo por algún motivo para obstaculizar la investigación penal. La misma tiene que dar por inicio con una conversación informal para con ello dar confianza al testigo. Y una vez alcanzado esto, si es necesario, deberá explicar que se tomarán notas de su declaración. Creo que está entredicho del ambiente que debe tener un investigador criminal, en este caso, un ambiente de confianza, un ambiente de tranquilidad, un ambiente específico para que la persona se sienta confiada de poder
prestar tu declaración, porque esta sirve como gran aporte a la investigación. Bueno, dado el caso, en este caso lo estamos criticando de su declaración. Bueno, vamos a ver este ejercicio aquí pequeñito. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? ¿Qué se espera obtener? Vamos a ver. Información, ¿qué más? Esclarecimiento de los hechos, ¿qué más? ¿Será que el testigo va a hacer prueba? ¿Qué otros dos? A ver, compañero, ¿qué otros? ¿Cuáles serían los objetivos de la entrevista? ¿Para qué se va a entrevistar a la persona? Vamos a ver, para atrás, nuestros compañeros, ¿cuáles serán esos objetivos? Objetivos de la entrevista. Crear una hipótesis. Una hipótesis, ¿verdad? Ahorita. Vamos a ver, si un testigo puede estar involucrado en el hecho, tiene derecho a no declarar, obviamente, en este caso, pues, pero hay que tener en cuenta ahí lo que nos dice, ¿verdad? Porque si está involucrado, a cierto punto, puede estar sindicado, ¿verdad? Vamos, pues, hay mucha atención ahí con la respuesta, compañero, porque está sindicado también, o con eso se vayan a terminar de ligar a lo que va a ser este proceso, ¿eh? Imagínense este. Bueno, digamos, objetivo de la entrevista. Establecer si lo que está diciendo es verdad. Determinación de si el testigo se encuentra indicando algo bajo el conocimiento de que ello no es verdadero. Testigo no, ¿verdad? No necesariamente, digo, podría corroborar. Indicación de si el testigo tuvo la oportunidad o si estuvo en condiciones de ver lo que narra. Establecer si la declaración llevada a cabo por el testigo concuerda con los otros medios de investigación. Determinación de lo que el testigo observó, lo hubiera podido percibir con anterioridad por cualquier otra persona de juicio formal. Señalamiento de si el testigo se encuentra haciendo una narración mecánica de hechos que se contaron o si, ¿verdad?, los percibió. Importantísimo, ¿verdad?, esta declaración mecánica, que le pregunten a las varias personas y que mecánicamente estén hablando, estén diciendo lo mismo. Si la persona la habita el lugar, está frente a ti, la persona la habita el lugar, pero bueno, y ver si están actuando de forma mecánica o si en verdad ellos los percibieron, ellos lo presenciaron. Muy bien, pues estos son los objetivos de la entrevista. Y llegamos a lo que son nuestras preguntas de repaso de esta semana décima. Mencione y explique las reglas de oro de la criminalística. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas? Con siete. ¿Qué es una prueba científica? Explique. Definición de fisicoquímica. ¿Cómo se da la realización de la entrevista? ¿Y cuáles son los objetivos de la entrevista? Muy bien. Así es como llegamos a cerrar esta semana décima ya a una clase más para enfrentar nuestro segundo parcial. Por favor, anuentes, yo estoy ahí al día con que están pasando los documentos en Telegram. Ya tenemos 7-8. Hoy o mañana paso la 9. Esta estará disponible hasta el otro sábado, ¿verdad? Porque tenemos que agotarla con los compañeros de media semana, ver lo que es la semana. Muy bien. Si no tenemos dudas, alguna duda, alguna pregunta, ahí cerramos nuestra clase el día de hoy.
Los espero a las 2 de la tarde. Curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Por favor. Muy bien, si no hay dudas o comentarios, los espero a las 2 de la tarde. Thank you.